Cuando tiene que elegir entre realismo y orden y mando, pues ya saben, siempre elige el ordenancismo, siempre lo que elige es esa confusión de medios, fines, ese arbitrismo que piensa el que con algunas simplemente disposiciones que coloquen plazos, como en este caso, pueden solucionarse problemas de tanta complejidad como los que afectan al enjuiciamiento, a la instrucción de los procedimientos criminales. Nosotros siempre hemos venido apoyando desde Compromís la derogación de ese artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahora también lo vamos a hacer, porque aunque efectivamente tenemos textos normativos que están todavía esperando su debida tramitación, no está de más que en una proposición no de ley de estas características se acuda también al efecto propagandístico que tiene el que haya una mayoría de la Cámara que reitere algo que debía haberse solucionado hace ya mucho tiempo. Esto, realmente, el artículo 324 es un texto que nos viene, parece que de un remoto pasado, allá del año 2015, traído por el nada llorado exministro señor Gallardón, que nos dejó eso, más otras lindezas como las tasas judiciales y otras cuestiones de las que ahora ya nadie quiere acordarse, pero que no acabamos de solucionar de una vez por todas. Entendemos que este es un buen momento y vamos a apoyar esta proposición, porque además esto es algo que tanto la ciudadanía como todos los operadores jurídicos están pidiendo, y en eso ha habido un consenso de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia para que se avance en esta línea. Evidentemente hace falta trabajar en otras cuestiones. Hemos de llegar al papel cero, hemos de desatascar los juzgados, pero demos este primer paso y recordemos cuál es la voluntad de la Cámara en este sentido. Muchas gracias.